Estamos en un centro específico y nuestros alumnos tienen dificultades para visitar a los museos, sobre todo por los transportes. Por eso, este proyecto trata de acercar el museo a las aulas. El arte barroco, el arte abstracto, colores, formas que nuestros alumnos pueden percibir. Belleza al fin y al cabo a la que son sensibles todas las personas. Nintendo DS nos permite trabajar sobre estas obras de una manera muy fácil, por su versatilidad, su fácil manejo, porque es táctil, porque es intuitiva y sobre todo muy atractiva para nuestros alumnos. Y la capacidad motivadora de una herramienta de trabajo siempre se tiene que tener en cuenta, y más con los alumnos con discapacidad. En este proyecto van a participar personas de muy distintas edades y condición. Se van a valorar las actividades por las producciones artísticas, y ahí va a dar igual las distintas capacidades, edades que puedan tener estos niños. Y no es lo que hemos querido siempre, que nos valoren por lo que somos capaces de hacer y no por lo que no podemos hacer. Por eso, desde mi punto de vista, este proyecto es un arma poderosa para la integración de nuestros alumnos y para la sensibilización de la sociedad. Y por todo ello, me planteo como objetivos favorecer la expresión, en este caso artística, de los alumnos, fomentar también la grafomotricidad a través de actividades motivadoras para los niños, favorecer la creatividad, desarrollarla hasta el punto máximo, una toma de contacto con obras de arte de diferentes estilos y épocas, sensibilización de la sociedad acerca de la capacidad artística de las personas con discapacidad y fomentar el contacto entre los alumnos del centro a través de actividades artísticas. Las actividades que vamos a realizar son dibujo libre a través de la consola Nintendo DS, interpretación de una obra. Entre las propuestas, según las características del alumnado, El sueño del mar, La partida de cartas de Balthus, Hugo E. con perro, Retrato de Giovanna, Puente de Waterloo, visionado de las obras anteriores, y luego se preguntará a los alumnos siguiendo las siguientes preguntas según las características de los alumnos, dejándose espacio para las preguntas que puedan surgir. Preguntas como cuántas personas aparecen, descripción del cuadro, qué animales aparecen, qué colores hay, qué pasa, qué hacen las personas que aparecen en el cuadro, y objetos y construcciones que aparecen en las obras. La metodología serán sesiones de aproximadamente 30 minutos y las actividades se realizarán en un aula específica y en la sala de audiovisuales.